Nos porta con omic nic. Necri. Ni tocas indirazón sin. Guanamo ni piac tomin. Guanamo ni piac tomin. ¿Qué dice? Señor arzobispo, la niña murió de viruela. Esto yo lo sé. Los niños aquí mueren de viruela, de fiebre amarilla y de hambre. ¿Y qué quiere ese hombre? Enterrarla aquí en la iglesia. Tiene con qué pagar. Entonces que le eche sal y se la coma. Cierre la puerta, señor cura. El paraíso cuesta. La iglesia está en peligro. Este mugroso papel, la constitución liberal, niega la supremacía del poder espiritual del clero sobre los pasajeros poderes temporales del Estado. Niega los privilegios que el sacerdocio adquirió en México cuando lo salvó a ustedes de la idolatría pagana. Y yo contesto: caiga en pecado mortal el que acepte las leyes de los herejes liberales. Quede excomulgado el gobierno liberal y cuantos juren obediencia a la Constitución. Niéguense los sacramentos al presidente Ignacio Comonfort y al vicepresidente Benito Juárez. Anatema sea. ¡Anatema sea! ¡Anatema sea! Absolutamente insensato. Señor Jecker. ¿Puede un extranjero unirse a esta cábala de la Santa Reacción? Hermosa reacción y guerra santa, sí. Pero sin ejércitos y sin dinero. Oh,
Las tropas se reúnen con la leva entre el peonaje de mi hacienda y de muchas haciendas fieles a la iglesia y al orden. Pero existe una bandera, señor Estrada. Religión y fueros. Y la oficialidad. Todos son sobornables cuando hay con qué sobornarlos. ¿Y usted, mi general Miramón? Solo aspiro a ser el paladín de la religión y de la sociedad. Joven Macabeo. Soldado de Dios. ¿Y el dinero, señor arzobispo Labastida? Los liberales nos han expropiado todo. No tenemos ni para obras pías. La casa bancaria Jecker y Hermanos le ofrece para su campaña, señor general Miramón, un préstamo. El país está arruinado, usted lo sabe. Es cierto, pero mire usted, yo tengo confianza en el futuro del país. Si usted derroca a los liberales, en beneficio de México y de los inversionistas extranjeros que solo deseamos el progreso del país, yo le doy 600 mil pesos en efectivo, 500 mil para vestuario y armas para su ejército. ¿A cambio de qué? Usted se obliga a pagarme 15 millones de pesos cuando tome el poder. Es decir, usted sale ganando 14 veces más de lo que efectivamente me presta. No. Usted gana la presidencia de México. Mire, no se ofenda, general. El deporte de nosotros los suizos es el dinero. Nunca ganaremos una guerra contra la religión. Nunca. Nadie combate a los fieles, ni al dogma, ni a las creencias. Luchamos contra los abusos cometidos a la sombra de la iglesia. No contra la iglesia. La unidad religiosa es la única que hay en México. Unidad supersticiosa, señor presidente Comonfort. Seamos cautos. Contentémonos con suprimir los privilegios más irritantes. En el campo de batalla fue usted un león, pero detrás de su escritorio un cordero. No basta con suprimir los privilegios. Hay que suprimir a las clases privilegiadas. Usted es un desbocado, señor Ocampo. Gobernar es conciliar. Gobernar es gobernar. Y gobernar revolucionariamente es llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias. Esta vez no se trata de cambiar hombres, sino de cambiar un sistema. Guillermo Prieto. Las cosas no cambian de la noche a la mañana. Aprendamos a convivir. ¿Aprendamos a convivir? No conviven el tiburón y la sardina. ¡Por Dios! Pactemos con los conservadores. Hagamos a los malos buenos a base de buen ejemplo. Y usted, señor Juárez, ¿por qué no habla? Preferiría actuar. ¿Y cómo actuarías, vicepresidente?
sacudiría el árbol hasta que caigan todas las ramas secas, todas las hojas muertas. ¿Estás dispuesto a que el país se ahogue en la guerra civil? Estoy dispuesto a hacer la reforma. Porque si México no se reforma a sí mismo, seguiremos siendo la débil presa de los fuertes. Se sienten con derecho a intervenir en nuestros asuntos con el pretexto de que no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Más vale que acabemos con el lastre del pasado. Aunque nos cueste sangre. Les ruego me disculpen. Vaya bien. Quiero la conciliación. Quiero unirme a ustedes para que no haya sangre. La Constitución debe ser derogada. Los privilegios deben ser restaurados. La igualdad ante la ley debe ser suprimida. Ni un aristócrata, ni un militar, ni un sacerdote pueden ser juzgados por tribunales comunes. No. Busquemos el término medio. Usted es un traidor a los liberales y ahora nos irrita a los conservadores con su indecisión. Las puertas de la capital están abiertas. Podemos regresar todos juntos. Iniciar la política de paz. Entraremos nosotros. Usted debe renunciar. A usted le conviene un largo viaje de reposo con su mamacita. Benito Juárez, presidente de la República por Ministerio de Ley. Un presidente rodeado de ejércitos sublevados. ¿Recuerdas cuando estábamos exiliados por Santana en Nueva Orleans? Enrollábamos tabaco en una fábrica. Luego discutíamos durante horas en el parque. Obsesionados. México. Regresar a México. Un futuro libre para México. Y la policía nos echaba del parque a las 7 de la noche por ser gente de color. Melchor, he sufrido tantas humillaciones en mi vida.
No tendrán razón quienes me acusan de ser sencillamente un resentido y un ambicioso. Seré un presidente demasiado aburrido y serio. Bastantes gobiernos de opereta hemos tenido. Golpes y contragolpes. Conjuras, pronunciamientos. Tú tienes que durar. Tú tienes que ser el ancla y la roca de la reforma. Señor presidente, estamos perdidos. Las tropas rebeldes están aquí mismo en el palacio. Las guardias han sido compradas. ¡Abajo esos fusiles! Los valientes no asesinan. Señores, sobran armas y faltan pantalones. ¿Dónde está el indio Juárez? ¿Por dónde subió ese presidente Correlón? Juleales, ¿no? Pues ahora van a ver a lo que sabe la lealtad. ¿Qué se quejan, desgraciados? Que así se han de morir algún día, pero sin darme gusto a mí. General Márquez, fue indispensable hacer esto. Yo no se lo ordené. No, mi general. El cielo me lo ordenó. Es un balbón para el nuevo régimen. La única vergüenza es que Juárez se nos haya escabullido. ¿Qué importa? Ese indio no es nadie. Seguro. Juárez tiene que ser nadie para que nosotros seamos alguien. Asesino. También a usted lo matarán por asesino. No creas. Abel vivió poco. Pero Caín murió viejo. Creo que algún día la iglesia nos agradecerá que hayamos combatido sus privilegios para hacerla otra vez evangélica, pobre, caritativa y amorosa. Con ese fervor apostólico le pido, señor Juárez, déjenos organizar los ejércitos liberales. ¿Qué hacías tú antes? Pues trabajaba en una tienda. ¿Y tú? Escribía versos y artículos. Artículos defendiendo la causa liberal. Yo sí luché contra los gringos a los 14 años. Cadete del colegio militar. Y Ramón fue mi compañero y amigo más íntimo. Pero escogimos caminos distintos. Causas opuestas. Hay miles como nosotros en todo el país que queremos combatir a su lado. Que se acabe de una vez la colonia. Vamos a darle en la... muchos. Está bien. Haremos la reforma con juventud y aduanas. Gracias por lo de joven. Y usted, general Vidaurri, que se las da de viejo gato montés. Acompañe y asesore a estos jóvenes. ¿Pasamos? Mis ojos son débiles, pero le juro que mi brazo es fuerte. Tus ojos son cándidos, y ahora verán lo mejor y lo peor de México. Un país convulsionado que despierta y no se reconoce a sí mismo. Haremos la paz. No, haremos la reforma. No habrá paz sin reforma. Somos católicos. Yo también
¿Por eso hay que luchar por el verdadero cristianismo? La iglesia ha sido infiel a Cristo. Creemos en Dios. Yo también. Pero Dios no es un explotador. Y ustedes han sido explotados. Deben luchar con nosotros. Es usted un sacerdote laico y esta es la guerra. A la fuerza. Otra vez la leva. Igual que Miramón y los suyos. Sí, pero esta vez por la buena causa. Como quien dice. Usted es Tomás Mejía. Un indio puro como Juárez. ¿Por qué lucha contra la reforma que es la guerra de los humillados como usted? Porque creo en Dios. Y la bandera conservadora es la bandera de Dios. Ellos creen en Dios y ahora creen también en la reforma. La gente decente, la gente de razón, siempre nos han enseñado la verdadera religión a los indios. La religión es el único consuelo que hemos tenido. Por eso somos agradecidos. Está usted equivocado. Y se lo voy a demostrar. Queda usted perdonado. Ese hombre es un rebelde. Y debe ser juzgado. Convenceremos con la misericordia cristiana. Convenceremos con la justicia. Estás auspiciando las supersticiones contra las que tanto luchamos. El colonialismo está en las cabezas y hay que cortarlo con todo y todo. Tú nunca dudas, Leandro. A ti no te duele estar luchando contra Miguel Miramón, tu amigo desde la adolescencia. Sé, no lo sé. Me muero, don Santos. Absuélvame. Usted es como un cura. ¡Muere por la reforma, no por la religión! Usted aquí. Hay que perseguir al enemigo. Han mandado a Márquez de refuerzo. ¡Pronto! ¿No se da cuenta que estamos en medio de una batalla? ¿Una batalla? No. Un sueño. ¿Qué le pasa? ¿Quiere ser derrotado o qué, don Santitos? Quiero ser puesto a prueba como mi país. ¡Ah, qué don Santitos! Es usted como la estatua de la victoria. Sin cabeza, pero con alas. ¡Móntese! ¡Vuélele! ¡Que lo vea la tropa! Para eso es usted bueno. Para que lo quieran con mucho amor y entusiasmo. De pronto se necesitan en la guerra inocentes como usted y viejos hijos como yo. Somos ladrones y asesinos. No, la revolución es la gallina de los huevos de oro. Entonces usted es un traidor a la revolución. Luchamos por lo nuevo, por la moral, no por el bandidaje. Cuidado, don Santitos. ¿Quién engaña su conciencia? Lo hecho, hecho está. El responsable es usted, que es el general en jefe. Yo,
Yo nomás le procuro el conque a la reforma, como quien dice. ¿Quién engaña a su conciencia? ¡Cárguese de culpa si quiere! ¡Criminal por su culpa! ¡Todo debe ser común en la revolución! ¡Hasta las culpas! ¡Si no, qué demonios! ¡Seguiremos luchando! ¡Reorganizaré! ¡Venceré! ¡Te aseguro venceré! ¡Dame ánimo, Dios mío, para seguir luchando por mis ideas! ¡Aunque nadie más crea en ellas! Es el colmo. También tú nos robas, no solo los liberales. ¿Quién protege, pues, a la iglesia? Su eminencia ignora que los ejércitos liberales de González Ortega marchan hacia la capital. Usted necesita dinero, señor presidente. Y yo también. Usted me debe 15 millones de pesos. ¿Se acuerda? Un nuevo préstamo, señor Checker. No tengo dinero si no paga su deuda, que he convertido en bonos franceses. Yo no entiendo de finanzas. Por desgracia, de las finanzas depende su presidencia. A mí la presidencia me cabe entera en la vaina del sable. ¿Y eso? Es un homenaje de las damas católicas. Por mis hazañas. ¿Quién me lo hubiera dicho? Cuando el señor Juárez vuelva a ocupar su silla, tendrá que pagarme lo que me debe, la patria mexicana. No hay patria sin iglesia. Por lo visto, no habrá iglesia sin intervención extranjera.
Cubo, Reformador Cagatinta. Haga lo que quiera, Márquez. Yo he procurado servir a mi país conforme a mis ideas. Es todo lo que puede exigirse a un ciudadano. Híncate. Estoy bien a la altura de las balas. General Jesús González Ortega venció al ejército de la reacción en Calpulalpan. Las armas de la reforma han ocupado la capital. Miramón huyó del país. La guerra ha terminado. México nos debe 15 millones de pesos, señor Duque de Morny. México nos debe. Tenía entendido que el derrocado Miramón se los debía a usted, que ni siquiera es ciudadano francés. Pero los bonos sobre mi préstamo fueron comprados por ciudadanos franceses, que no les agradaría que no se les pagara. Se lo advierto al primer ministro de Francia. Que además es hermano del emperador Napoleón. Hermano bastardo, mi querido Hidalgo. La mano izquierda. La misma madre, pero padres distintos. Usted puede hacerme ciudadano francés. En cambio, Napoleón no puede hacerlo príncipe imperial. Sería imperializar la deshonra de nuestra madre. ¡Va! Le han vedado la gloria, señor, pero no la fortuna. Convierta la reclamación de Jecker en una reclamación de Francia. Y disponga de la tercera parte de lo que le arranquemos a México. Majestad es la mejor amazona de Europa. Tú también vienes de un país de grandes jinetes. Prefiero los regazos tibios. Mi perrito faldero. He
Eugenia, ¿le has contado mi idea al emperador? No eches a perder nuestro paseo. No te basta con conquistar corazones para tu alcoba. ¿Necesitas también ganarlos para tu causa? Me gusta confundir el deber político y el placer sensual en delicioso consorcio. Un imperio mexicano. ¿Quién mejor que tú para auspiciarlo? Eres de la casa de Montijo. La sangre de Moctezuma corre por tus venas. Eres española. Eres católica. ¿Y tú vas a restaurar los poderes de la cruz en tu patria? Mi muñequito mexicano, prendido con 20 alfileres a mis faldas. ¿Dónde está la cruz? Está la patria. También me abandona usted esta noche, señor. Hay consejo de ministros en las Tullerías, señora. Hay consejo de faldas en alguna villa. Se está haciendo viejo. Y enfermo. El tiempo se le va. ¿Siempre será menos que su tío? Nunca igualará solo una de sus hazañas. Usted será siempre Napoleón. El pequeño. Señora, no se empeñe usted en citar a mis opositores, sobre todo a poetas en el exilio, como Víctor Hugo. ¿Está bien? Propóngame una hazaña. Lo que el primer Napoleón nunca tuvo. Un imperio de ultramar. Señora, usted no lee los periódicos. Nuestros ejércitos se encuentran en Camboya y Laos. Nuestras escuadras están ante Hanoi, cubriendo el ingreso a Saigón por el río Mekong. La Indochina no tardará en caer. No hablo de una colonia amarilla, sino de un imperio católico y latino en el Nuevo Mundo. Será mi regalo, mi guerra mexicana. México es una nación latina y católica, pero hoy es una nación políticamente vacante y acéfala. ¿Juárez? Es un forajido y un demagogo, majestad. En México no hay gobierno, hay un vacío. Y si no lo llena usted, otros lo harán. Es la oportunidad, sir. El sur ha derrotado a Lincoln en Pulso. Los esclavistas sureños son nuestros aliados. Lincoln tiene las manos atadas por la guerra civil. No podrá invocar la doctrina Monroe contra la presencia europea en México. Los Estados Desunidos de América. Ese emancipador de negros debe temblar al pensar que yo pueda llegar a reconocer y a ayudar al sur. No hará nada contra mí. Usted es el bastardo de un cura insurgente de la independencia mexicana, ¿cierto, General Almonte? Mi padre era Morelos, majestad. El mismo de quien su tío Napoleón I dijo: denme 15 Morelos y conquistaré el mundo. Ahora yo le digo a vuestra majestad, denos 15 batallones franceses y conquistaremos México. Salve a México, majestad. Una monarquía
en vez de una anarquía. El país es una montaña de riquezas. Y para explotarlas, hace falta una presencia civilizadora. Sí. Una civilización católica y latina en América. Un país de oro y plata bañado por dos mares. Una nueva Constantinopla. Un imperio que llega hasta Panamá. Un tajo entre dos océanos. El comercio del mundo en mi puño. En Europa no hay nada por conquistar, sino el fantasma de la revolución social. Majestad, solo la explotación de nuevas colonias puede mantener en pie a las monarquías europeas. Francia. Indochina. México. Y mi tío apenas pudo llegar hasta Rusia. Señores, empiezo a creer que esta es una de las más bellas ideas del siglo. Pero necesitamos una justificación. Majestad, querido hermano, México nos debe 15 millones de pesos. El triste destino de la Iglesia en México, Santidad, es que los liberales nos roban y los conservadores nos piden prestado. De todas maneras, despojan a nuestra Santa Madre, la Iglesia más rica de América, la dueña de las 3/4 partes de México. Y el insulto a la jerarquía. Juárez lo ha exiliado, monseñor. Lo ha corrido lejos de la Grey que tanto amamos. Solo la intervención europea puede salvar a la Iglesia, Santísimo Padre. La intervención para colocar un príncipe de casa reinante en el trono de México. ¿Pero quién? ¿Quién, monseñor? En Miramar hay 2 palomas. ¡Viva la unidad italiana! ¡Afuera los austriacos! Yo no quisiera. No quisiera que... Pero no puedes decir no quiero. No quiero. No puedo. No puedo. Tienes que decir puedo. Todo esto, estas muertes, es contrario a mis ideas. ¿Verdad que yo soy distinto? Un hombre progresista, liberal, moderno. Eres el gobernador de las provincias italianas sometidas a Austria. Mientras le debas el nombramiento a tu hermano, deberás obedecerlo. Max, reacciona. No debe repugnarte una ejecución, sino que la ordene el emperador Francisco José y no tú. Carla. ¿Crees que tu propio hermano, el emperador, estaría hoy en el trono si no hubiera aplastado las barricadas republicanas en Viena y Budapest? Tú naciste para ordenar, no para obedecer. Debes ordenar para vivir, aunque ordenes la muerte. El ministro de Francia, Benito.
señor Dubois? Conde de Saligny, señor Juárez. Señor ministro, el gobierno de México no reconoce una deuda personal contraída por el general Miramón. El gobierno de México no está dispuesto a pagar un solo centavo a un banquero suizo que refaccionó la guerra civil en nuestro territorio. Las deudas pasan de gobierno a gobierno y son sagradas. En México solo ha habido un gobierno, el constitucional. Quienes traten con usurpadores deben pagar la culpa de su ligereza. Usted viola el derecho internacional. El derecho internacional lo violan quienes desangran a un país pobre. México ha sido explotado durante 40 años por los prestamistas extranjeros. No lo será más. México le debe enormes sumas a Francia, Inglaterra y España. Usted está convocando la intervención armada, señor Juárez. Y usted está tratando de intimidar al presidente de México. ¡Salga inmediatamente de aquí! ¿Se tendrá que enfrentar a los ejércitos más poderosos del mundo? Lo cortés no quita lo valiente. ¿Sabe una cosa, señor ministro? Sus amenazas le hacen a Juárez lo mismito que el aire. En México, los procedimientos de un gobierno sin escrúpulos nos han obligado a unirnos a España e Inglaterra para proteger a nuestros nacionales e impedir más atentados contra la humanidad y el derecho. 10,000 soldados ingleses, franceses y españoles han desembarcado en Veracruz. Nuestras expediciones en Indochina y México demuestran que no hay ningún país, por alejado que esté, en que quede sin castigo un atentado contra el honor de Francia. Escogido la peor época del año para visitarnos, general Primo. ¿Qué sabemos de México en Europa? Tres cosas. El reconocimiento del gobierno constitucional de Juárez. El retiro de las tropas y las escuadras extranjeras. Y solo después, la negociación justa y sin presiones de la deuda externa de México. No se trata de negociar, sino de exigir. Las tropas no se retirarán, porque a México solo se le puede cobrar a la fuerza. Perdón. Inglaterra prefiere negociar el cobro. Deberemos obrar de común acuerdo, Comodoro Dunlop. Yo opino como el Comodoro. Dos contra uno. Y no podemos reconocer al gobierno inexistente de Juárez, porque México tiene ya otro gobierno legítimo al que Francia reconoce. Les presento al presidente de la Regencia Mexicana, general
Juan Nepomuceno Almonte y al general de Francia, conde de Lorenzés. La desvergüenza le da el brazo a la traición. ¿De qué regencia habla usted? De la que gobernará a este desafortunado país hasta que el trono de México lo ocupe un príncipe europeo. ¿De manera que hemos venido a proteger el regreso de los vencidos? ¿La creación de un protectorado francés en México? Basta de farsa, señor Dubois. La reclamación de pagos ha sido un mero pretexto para la intervención francesa. Usted se burla de mí. Yo no soy la comadrona de las ambiciones de Napoleón III. General Zaragoza, yo solo trataré con Juárez, no con traidores. Y yo solo trataré de negocios. España se retira. Inglaterra se retira. Francia permanece. Francia pacificará a México. ¡México luchará! Eso mal. Con razón dice mi reina Victoria que en la cabeza de Napoleón III los proyectos se multiplican como conejos. ¿Esta es su tropa, general Zaragoza? Sí. Permítales el honor de acompañarlo de regreso a Veracruz. Me recuerdan a los guerrilleros españoles que lucharon contra el primer Napoleón. Le deseo suerte, general. México no lo olvidará nunca, general Primo. ¿Por qué lo hizo usted? Porque una colonia española en México fue suficiente. México se enfrenta una vez más a sus enemigos de la reacción y a un nuevo enemigo: el imperialismo francés. Pero México está armado por la reforma y sabrá luchar. Debemos probarle a Francia y al mundo entero que somos dignos de ser libres. Tengamos fe en la justicia de nuestra causa. Tengamos fe en nuestra propia tenacidad. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Lorenzés es un mentecato. Se ha dejado vencer por una banda de indios. Lo relevo del mando. General Bazaine. Asuma el mando de la expedición mexicana. Cuente con refuerzos ilimitados. Aplique en México las tácticas que aprendió en Argelia. Los mexicanos no deben ser muy distintos de los árabes. Informa a la prensa que después de la inesperada resistencia del 5 de mayo en Puebla, el valor de nuestros soldados se ha impuesto y que los mexicanos los han recibido como sus liberadores. Y que México nos deberá su regeneración. Y que sus destinos serán confiados a un príncipe cuyas luces y cualidades, etcétera, hagan digno de una misión tan noble, etcétera, etcétera. A propósito, ¿qué ha decidido al fin ese indeciso príncipe? Seguramente, querido hermano, nuestro Hamlet austriaco espera la decisión de su joven Lady Macbeth. ¿Y ahora qué condiciones ponen? Un plebiscito del pueblo mexicano
llamándolos a ocupar el trono. Haz pasar a los emigrados mexicanos. Aceptan al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Por plebiscito unánime, la nación mexicana otorga la corona imperial a Maximiliano I. Adelante. Enhorabuena. Enhorabuena, monseñor. Mira, Max, lo que encontré. Te vas a volver loca leyendo esos libros de historia mexicana. Es una vieja leyenda de los indios. Un día se fue el dios de la bondad. Un dios rubio y barbado. Como tú, Max. Y han vivido esperando que regrese por el mar. A devolverles la felicidad. ¿No te parece un buen augurio? Te están esperando, mi amor. Francisco José solamente nos dará el apoyo de Austria si renuncio para siempre a mis derechos a la sucesión. Tu hermano es un tacaño moral y un estreñido mental. ¿Para qué quieres los derechos al trono de Viena si puedes sentarte en el trono de México? ¿Y si fracasamos, Carla? No fracasaremos. No podemos fracasar. Nos apoyan el Papa, Napoleón y Eugenia, mi propio padre Leopoldo de Bélgica. Los franceses han hecho un plebiscito en México. El pueblo mexicano te pide. Te quiere antes de conocerte. Te conoce ya. Eres el dios rubio que esperan. Una vez esa tierra fue de mi antepasado, Carlos V. Regresarás a tu verdadera tierra, a tu verdadero pueblo. México, la Nueva España, el virreinato de tus abuelos. México te pertenece por derecho divino. Nunca un monarca de nuestra estirpe visitó sus posesiones americanas. Le encargaron la conquista a soldados brutales. Cortés, Pizarro, yo sería el primer Habsburgo en México. Firme el acuerdo con Napoleón. Acepta la corona de México. Serás lo que tu sangre dice que seas. Un rey. No el empleado de tu hermano el rey. No podemos tener un hijo. Tengamos un imperio. ¡Deprisa, Benito! Las fuerzas francesas están a unas cuantas horas de la capital. Está bien, que carguen los archivos nacionales en las carretas. Y ahora una invasión extranjera. Un imperio impuesto por las armas. Una nación desangrada, pobre, humillada, mutilada, que no acaba de nacer y ya se nos muere. No doy más, Escobedo. No doy más. La mejor gente del mundo está con nosotros. Víctor Hugo, Garibaldi y los diputados franceses Fabre y Quinet. La poesía es el oro que queda, no el oro que circula. Con apoyos verbales, no detendremos al ejército francés. Entonces, ¿qué prevé usted? Quizás solo la derrota, y yo sé perder.
Qué poca consolación, general Escobedo. Pero quizá la política, la verdadera política, sea solo eso. Hacer lo que tenemos que hacer. Aunque sepamos que vamos a perder. Hemos vencido la resistencia republicana. Nuestros ejércitos están a las puertas de la Ciudad de México. Señora Icasi, mi hermana. Los mexicanos los recibirán con las flores de las vírgenes y el incienso de los ángeles. El honor de Francia estará ligado siempre al éxito de vuestra corona. Señor Icasi, mi hermano, nunca os abandonaremos. Lo juro. ¡Ah! ¡Felicitación! ¡Soberbio! ¡Soberbio, majestad! Para vuestra llegada a México hemos preparado algo Señor único. Ministro. Con vuestra venia, le enviaré una copia de la fotografía a Juárez. El hermano sin casi de nuestras cocineras. La invencible alianza de las dinastías de Habsburgo, Bonaparte y Coburgo. Supongo que ahora acompañarás a nuestra pareja imperial a México. No, no. Mi deber es quedarme aquí, en París, y procurar el constante apoyo de Francia a nuestra empresa. Pero supongo que usted, señor Estrada, sí los acompañará. No. Yo debo permanecer en Roma. Procurar el constante apoyo del Papa. ¡Viva la prudencia! Yo, en cambio, amo el riesgo. Acabo de hacerle un préstamo por 100 millones de francos a Maximiliano para que inicie con éxito su gobierno. Como ven, mi destino es que México me deba. Y cuanto más, mejor. ¿Qué hacen aquí? Juárez viene a establecer la capital de la República en Monterrey. Monterrey es mi capital y a ella no entran los derrotados. Alto ahí. Ahora el imperio es la gallina de los huevos de oro. ¡Viva Maximiliano! ¡Sáquense!
que se pierdan en el desierto de Chihuahua. A ver cuánto aguantan. Thank you.
De los archiduques Maximiliano y Carlota. ¿Se alegra usted de nuestra derrota? Estoy convencido de que la creación del trono facilitará el triunfo de la República. La República ha muerto. La nación seguirá viviendo. No se preocupe usted, señor vicepresidente. México es un país que a veces parece muerto, pero nomás está echando una siesta. ¿Y ahora dónde vamos? Al último rincón de México, al Paso del Norte. La República se retira cada vez más, mientras que los franceses ocupan todo el territorio. Que avancen todo lo que quieran. Que se pierdan en nuestras montañas, en nuestros desiertos. Usted es el presidente del desierto. No se me impaciente. Deje usted que los franceses alarguen sus líneas de abastecimiento y de defensa, hasta donde quieran, hasta donde puedan, hasta que el hilo se reviente. Entonces... ¿Entonces al fin daremos una batalla formal, en vez de andar a salto de mata? No, mi general. El ejército francés es el mejor del mundo para las batallas formales. Nuestras armas son otras. Sí, son otras. Úselas usted, Escobedo, en el occidente. Y usted, Porfirio Díaz, en el sur. ¡Qué corte! Puros pequeños burgueses que se sienten aristócratas. Pero debemos halagarlos. Ya sé, complica mucho el protocolo.
Condecóralos. Debemos preparar una soirée musical. Tú escoge la música. Offenbach. Strauss. Uno. ¡Oh! Y yo el menú. Croquetas a la mazarín. Truchas a la genovesa. Codornices con trufas. Pudín de sago. Oh. Es un hermoso país, Carla. Fuego en la montaña. Es el vivac de las guerrillas juaristas, señora. De esperanzas, general Díaz. Con emboscadas no desalojará usted a las armas de Francia. Vea lejos, únase al imperio. Será recompensado. Con un imperio dinástico nunca podré llegar a presidente, don Juan Nepomuceno. Ni usted tampoco. Señores, saldré a recorrer el país, a demostrarle al pueblo mi buena voluntad, a que me conozcan y al conocerme me amen. Correría usted un grave peligro, majestad. ¿Soy entonces el prisionero de Chapultepec? Antes de llegar aquí, me dijeron que usted había pacificado el país, señor Mariscal Bazaine. Hago lo que puedo, sir. Dígale la verdad al emperador. Somos dueños de las ciudades, pero no de este inmenso territorio. Y dominarlo es como beberse el océano. México es 4 veces más grande que Francia. No es asunto de tamaño, sino de talento militar.
Nada ganamos con bombardear milpas y chozas de adobe. Soy yo el comandante en jefe. Un general austríaco no me va a dar lecciones. El responsable es usted. Como mexicano debió explicarnos las condiciones del suelo y de la lucha. Mantengamos los enclaves urbanos. Que el indio Juárez se quede con los nopales. Usted perdió ya una guerra contra Juárez. Los generales mexicanos solo sirven para darse golpes entre sí. Calma, señores. Buena voluntad. No debe haber disensiones entre las fuerzas del imperio. Usted posa, yo muerdo. Mariscal Bazaine, usted escuchará las órdenes del emperador. Exactamente. Obedeceré las órdenes de mi emperador y las recibiré de París. ¿Cuántos días duraría su imperio, señor, sin el apoyo de mis bayonetas? Salva, señor, a nuestro emperador que ha venido a devolverle su gloria a nuestra iglesia. Envíale auxilio desde lo alto. En nada lo ofenda el enemigo. Y el hijo de la iniquidad, Juárez, no lo dañará. ¡Santísima Virgen! ¡Demonios! Si Bazaine lanza la ofensiva total, si lo arroja usted de territorio mexicano, usted ya no podrá seguirse llamando presidente de México. Estoy dispuesto a luchar y a morir por México, aunque sea en la última barranca de la última montaña. Salvemos algo, señor Juárez. Negociemos. El ejército francés ha venido para quedarse. Por más que lo hostiguemos, nuestras guerrillas serán vencidas por el desgaste. Se equivoca usted, señor vicepresidente. El soldado mexicano se alimenta solo de la tierra y con la tierra se confunde. Pero si Maximiliano está siguiendo la misma política que usted. Nosotros estamos defendiendo la independencia y la dignidad de nuestro país. Benito, yo creo que Maximiliano obra de buena fe. Le ha ofrecido la presidencia de la Suprema Corte Imperial. Dice que, si le ayudas, te recibirá con los brazos abiertos. Si algún extranjero interviene en nuestros asuntos con bayonetas, lo combatiremos hasta la muerte y rechazaremos todas sus ofertas. Toda nuestra gente al campo. Que nuestros hombres sean invisibles. Y solo encarnen terriblemente al atacar. Que el campesino de día sea el guerrillero de la noche. Y si Maximiliano es de buena fe, que se vaya de México y nos deje gobernarnos solos. Maximiliano es un hombre de mala fe. Ha mantenido la nacionalización de nuestros bienes, la abolición de los fueros eclesiásticos, todas las leyes del impío Juárez. ¿Y sabe usted por qué? Para demostrar su independencia, monseñor. Como si no nos debiera todo a nosotros. ¡Qué ingrato! Es un idiota. Ha perdido nuestro apoyo. El del partido que lo trajo a México. Pero nunca ganará el de los liberales. A París, señor arzobispo Labastida. A París. Vámonos de aquí. A Roma, señor general. A ver cómo se las arregla Maximiliano sin el apoyo del clero y contra las guerrillas liberales. ¡A Roma! ¿Morgan?
México está exhausto y yo también. A Nueva Orleans, me dijo. Y aquí estoy. Necesitaba unas buenas vacaciones. ¿Cuál es su negocio? Quiero 5,000 rifles a $5 cada uno. ¿Para su campaña presidencial? No, para vendérselos a Juárez a $15 por rifle. Negocios son negocios. Y ladrón que roba a ladrón. Mire, yo le he vendido armas a Santana, a Iturbide, a Miramón. Y ahora usted, señor vicepresidente. Los billetes de todos huelen igual. Los muchachos están impacientes por luchar. Si usted no los contrata, se irán con los franceses. Bah. Juárez no acepta mercenarios. Prefiere hundirse solo. Pero óigame bien. Dentro de 2 meses termina su periodo presidencial. No podrá organizar elecciones. Y entonces... usted será presidente. Haremos buenos negocios, señor Morgan. Cese ya la indulgencia. El gobierno imperial, fuerte en su poder, será desde hoy inflexible contra las gavillas de la llamada República, puesto que así lo demandan los fueros de la civilización. Déjenle las santurronerías a Juárez, majestad. Este país solo entiende a la fuerza, se lo digo yo. En mi cacicazgo no hay revoltosos. ¿Qué va? Es cierto, Max. Actúa con energía. México no quiere ser regenerado. Es un país enamorado del caos. No nos combaten al estilo europeo, majestad. Hay que combatirlos con sus propios métodos. Con una contraguerrilla. Los franceses se irán algún día, majestad. Asegúrese que le dejen un imperio consolidado. Al lobo hay que matarlo en su madriguera. Decretamos. Todo el que pertenezca a una banda juarista o sea sorprendido con las armas en la mano, será ejecutado sumariamente. Decretamos. Muerte infamante para todo guerrillero republicano. Haga que se cumpla este decreto, coronel Dupin. Acabó la clemencia. En este pueblo de Usuluama han protegido a los bandoleros de Juárez. Es más, hasta sospecho que ustedes son campesinos a ratos y a ratos guerrilleros. Por cada talega de maíz, por cada rifle, por cada caballo que le entreguen a los bandoleros de Juárez,
Ahora van a saber de qué se trata el decreto negro de Maximiliano. Has negado tu sangre. Ahora sabrán en Europa que puedes gobernar como un Habsburgo. Quise ser indulgente. Juárez no me dejó. Él será responsable de la sangre derramada. No. La decisión es tuya. Solo tuya. Así se han implantado siempre las verdaderas dinastías. Tú salvarás este país, a pesar de los mexicanos. Por la fuerza, por el poder, que es tuyo. Basta a ti esa fuerza. Y basta. Calla. Lo suple todo. Calla. Bienvenido, señor vicepresidente. ¿Qué lo trae por estos rumbos? Usted lo sabe. Vengo a asumir constitucionalmente la presidencia de México. Yo se la regalaría, señor general, porque personalmente no me aferro a ella. ¿Realmente ambiciona usted esta carga? No se trata de ambiciones, sino de leyes. Su mandato ha caducado. Y usted no ha celebrado elecciones. ¿Elecciones? ¿Elecciones en un país ocupado por fuerzas extranjeras? ¿Quiere añadir la guerra civil a la guerra internacional, Ortega? Benito, quizá el señor vicepresidente tenga razón. La lucha ha sido tremenda. Debes estar abrumado. Y sobre todo, privaremos al enemigo del pretexto de que mientras Juárez siga siendo presidente, no habrá negociaciones. ¿Negociaciones? ¿Para convertirnos en una colonia europea? No. Para que termine esta carnicería. México no pidió la invasión extranjera. Pero los sacrificios de la guerra no nos atemorizan. Y mientras el pueblo esté con nosotros en la adversidad, no abandonaré mi puesto. ¿Se siente usted indispensable?
Si usted me sucediera en la presidencia, sí. ¡Arresten al general González Ortega! Por abandono del ejército, de sus banderas y de la causa republicana en tiempo de guerra, por salir sin permiso del territorio nacional y por tráfico de armas a expensas de los fondos públicos. Benito, es el héroe de Calpulalpan. La única heroicidad es resistir hasta el fin. El que se quiebra en el camino sacrifica su propio pasado. ¿Me lo dices a mí? Usted está sentado ahí, sin peligro, gobernando, dizque gobernando entre tinteros y papeles, como un poste. Estamos en una tormenta. Es mejor un poste firme que una barca zarandeada como usted. Pobre burócrata. México necesita un hombre de acción en el poder. Poder, señor general. En México no hay poder, hay resistencia. El pueblo resiste. Ese es nuestro único poder. Iluso. ¿Quién le ha dicho que usted es la nación? Todo se ha vuelto contra nosotros. Nada salió como lo esperábamos. ¡Nada! Nuestros aliados confederados han sido derrotados. Y el presidente Johnson me manda mensajes impertinentes. Juárez resistió. Bazán no pudo aplastar a las bandas mexicanas. La flor de mis ejércitos se desangró. Para nada. ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¿Bismarck me considera un incompetente? Y prepara los ejércitos de Prusia para arrebatarme la hegemonía en Europa. Y todo por el capricho de una mujer. Sin duda Luis XVI y María Antonieta reconocerían esta piedra, Sir. Las listas de nuestras bajas en México son impresionantes, querido hermano. Las familias de los muertos se preguntan qué hacemos ahí. Las oficinas de reclutamiento han cerrado sus puertas. Nadie quiere ir a morir por un emperador austriaco en México. La legislatura y la prensa nos castigan. Los socialistas hablan de una república comunitaria. Los sindicatos se organizan. Y yo no puedo explicarle a la banca de Europa qué ha sucedido con sus bonos y préstamos para el imperio mexicano. ¡Bah! Los banqueros han compensado de sobra sus pérdidas con la venta de armamentos. Lo que nos importa es esto. La oposición se organiza. Y su meollo es una pregunta. ¿Qué diantres hacemos en México? ¿Qué podemos hacer? Abandonar a Maximiliano y Carlota, o perder el trono de Napoleón y Eugenia. ¿Está bien? Nos retiraremos. Pero gradualmente. No puedo perder cara. Querido amigo, que Maximiliano asuma la responsabilidad de la lucha. Que la guerra se mexicanice. Y mientras nuestras tropas se retiran. Por primera vez tiene usted razón, señora.
y mi permiso para retirarse. ¡Benito! ¡Benito Juárez, perdón! ¡Perdona a tu viejo gato Montes, Benito! ¡Perdón por aquellos tiempos! ¡Perdón! El senador Morgan ha llegado hasta Monterrey a verle, señor presidente. Buenas y malas noticias, señor Juárez. Las armas de la Unión triunfaron, pero el presidente Lincoln fue asesinado al día siguiente de la victoria. Lo lamento, señor senador. Lo lamento de verdad. Sin embargo, el nuevo presidente Johnson le manda decir que ahora, con las manos libres, obligaremos a Napoleón III a respetar la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es un acto unilateral de los Estados Unidos. México no la reconoce. México no quiere ni necesita ningún protectorado. Mi gobierno le ofrece ayuda, señor Juárez. Gracias. Pero México ha luchado solo. Y ganaremos lo que podamos con nuestros propios y limitados recursos. Si es así. Así es, señor senador. Buenos días. Desconfiemos de las ofertas de ayuda de los poderosos Escobedo, por bien intencionadas que parezcan. Los poderosos se respetan y se temen entre sí, pero no les interesa ayudar a los débiles. He decidido abdicar. No, Carla. No nos engañemos más. ¿A dónde iremos? A nuestro palacio. A Miramar. A la tranquilidad. A la vergüenza. A la deshonra, a la burla, a que se rían de nosotros en todas las cortes de Europa. A ser de nuevo los criados de tu hermano, Francisco José. Carla, aquí somos los criados de Napoleón. Aquí seremos los emperadores mientras vivamos. No tienes destino. México es tu único destino. Si nosotros somos derrotados, será vencido lo más precioso que poseemos: el derecho divino de los reyes. La monarquía es una madre amorosa. La República es una cruel madrastra.
honor te exige luchar hasta la muerte por el principio dinástico, Max. O no habrá lugar en el mundo para nosotros. Aquí está. ¡Oh, no! Dile que me fui a Vichy a tomar las aguas, mi hígado. Ponte una bata o métete en cama, haz algo. Su cortesía es digna de la familia Bonaparte, señor. Nadie estuvo a recibirme. Ha sido una confusión espantosa, querida Carlota. Yo misma he ido por ti, pero me confundí de estación. Soy la emperatriz de México. Y estoy alojada en un hotel para comerciantes. Pondré una carroza a sus órdenes, señora. No, sir. Pondrá a nuestras órdenes lo que nos prometió. Los ejércitos de Francia. No es mi culpa, señora. Ustedes se comprometieron a pagar los gastos militares de la expedición. Su esposo no ha sabido administrar la hacienda pública, cobrar los impuestos, manejar las aduanas. Su incapacidad es causa... Los banqueros y agiotistas para los que usted gobierna nos han sangrado con sus intereses. ¿Y qué quiere usted, señora? Vivimos en la era industrial, no en la Edad Media. Acuda a Austria. Seguramente Francisco José irá en ayuda de un hermano tan querido como Maximiliano. Austria acaba de ser derrotada por los prusianos en Saboba. Se equivoca, señora. Yo he sido derrotado. La próxima campaña de Bismarck será contra Francia. No puedo distraer más recursos en México. Lo siento, señora. Charlatán. Arribista. ¿Cómo pudo un Habsburgo confiar en un bajo de ópera bufa como usted? ¡Ni un centavo más! ¡Ni un soldado más! Es mi deber informarle que solo queda una ruta para escapar de México. La que va de la capital a Veracruz. Señor, se lo imploro, salga de México protegido por el ejército francés. Ya me quedé solo. ¿Qué más da? Regrese a Europa, al sitio que le corresponde, en la corte de Austria. Su sitio está en México, señor. El emperador Francisco José ha reiterado que no hay lugar para usted en la línea de la sucesión austriaca, y mucho menos si regresa como un exmonarca destronado. Su mujer se ha sacrificado, señor. Ella le ha dado el ejemplo. Volveremos a encontrar apoyo en el extranjero. La reacción mexicana siempre tendrá aliados afuera. Al fin soy libre. ¿Quién podrá decir ahora que soy el sátrapa de Napoleón? No le mientan más.
¿No ven que fue creado para el protocolo y el vals, y no para luchar y morir estúpidamente? Haré lo que Carlota esperaba de mí. Publíquese un decreto. Donde quiera que Juárez sea capturado, que se le forme consejo de guerra y se le condene a muerte. La lucha es a muerte. Él o yo. General Mirabón, ¿desde dónde podemos lanzar la ofensiva contra Juárez? Querétaro. Pero no es un hombre. Es Satanás. Solo su santidad puede defendernos. Salvarnos. Maximiliano sacrificó el apoyo de la iglesia con sus veleidades liberaloides, señora. Tengo miedo, Santísimo Padre. Ayúdenos. ¿Usted tiene poderes sobre el diablo? Convenza a Napoleón. Vuestra Majestad sabe que yo le debo mi propio trono a Napoleón, que muy a tiempo me salvó de las hordas republicanas de Mancini. Non possumus. Non possumus. Tengo hambre. No como nada. Todo está envenenado. Solo beberé de este cáliz. Señora. Dormiré aquí. Majestad. Aunque sea en los corredores. Nunca una mujer ha dormido en el Vaticano. ¿Seré la primera? Pero no la última. Escogió bien a sus palomas imperiales, monseñor. Los imperios pasan, santidad. Solo la iglesia permanece. Dos meses de sitio. El acueducto cortado. El agua envenenada por los cadáveres. Nuestros emisarios colgados de los árboles. Porfirio Díaz ha tomado Puebla y marcha sobre la capital. Ciudad sitiada, ciudad perdida. Deme una escolta de caballería, Majestad. Romperé el cerco de Querétaro y defenderé la Ciudad de México. Volveré con refuerzos para acabar con Escobedo.
Vaya con plenos poderes, general Márquez. Lo nombro lugarteniente del imperio. El segundo después de mí. Apresure la venta de mis vajillas, mis caballos, mis fincas, mis carrozas, para sufragar gastos. Regrese con refuerzos. Y con mi bodega de vinos de Borgoña. Por favor. Apúrese en volver. No saldrán muchas balas de aquellas campanas. De todos modos, será un honor caer con el emperador. Sí. Para un indio como tú. ¿Qué noticias hay, señor? Ayer envié un mensaje al general Escobedo, prometiendo irme de México y jamás volver, si me da salvoconducto hasta un puerto. ¿Y los refuerzos? El general Márquez juzgó prudente huir a La Habana. Lástima. No me trajo mi Borgoña, pero se llevó mi vajilla.
La defensa de Querétaro ha sido rota. Ríndase a la República, archiduque. ¿Rendirme? Pero no recibió mi mensaje. Estoy dispuesto a irme. Juro nunca poner un pie en México en toda mi vida. Pensé que preferiría usted rendirse honorablemente y no abandonar a los suyos. Clemencia para Maximiliano. No solo ustedes la piden. También nuestros amigos, Víctor Hugo, Garibaldi. Usted ha triunfado. Corone su victoria con un acto de misericordia. ¿Tuvieron misericordia los invasores con mi pueblo? ¿Mostraron piedad al quemar aldeas, asesinar rehenes y fusilar como criminales a quienes solo defendían su suelo? La opinión mundial protestará contra la ejecución del emperador. Usted no... ¿Alguien protestó contra los asesinatos de Degollado, de Ocampo, de Leandro Valle? ¿Hace falta ser un príncipe para que proteste la opinión mundial? ¿Nada cuentan las muertes anónimas? Pero es que Maximiliano es el primo de mi reina Victoria. Es el cuñado de mi rey, Alberto de Bélgica. Es el hermano de mi emperador Francisco José de Austria. Maximiliano es el primo de Europa. Sería un regicidio, señor Juárez. ¿Tienen entonces derecho los reyes de Europa de matar a un pueblo que no es el suyo y acusar de regicidio a quienes los tiene por responsables del delito, del crimen de genocidio? Señor Juárez, el gobierno de los Estados Unidos considera que la muerte de Maximiliano lo tildará a usted de bárbaro e incivilizado. Lo incivilizado fue venderle rifles a Napoleón por miedo a que reconociera al sur. Con esos rifles murieron mexicanos, señor White. Las potencias que representamos están dispuestas a dar garantías de que se respetará la integridad de México. Maximiliano no volverá a pisar suelo mexicano. Soy mexicano, señores. Soy un gato escaldado. Garantías. ¿Qué garantías le está dando el rey de Bélgica al Congo? ¿La garantía de cortarle las manos a los congoleses que luchan contra el colonialismo? Luchamos 11 años contra el ejército español para obtener nuestra independencia. Rechazamos varios intentos de reconquista. Francia nos invadió una vez para cobrar las reclamaciones de un pastelero y otra para imponer con bayonetas un imperio. Los Estados Unidos nos agredieron y arrebataron la mitad de nuestro territorio. Yo mismo he debido negociar con los norteamericanos, resistir sus presiones, ceder un poco para salvar mucho, rechazar su ayuda interesada.
Pocos países en el mundo han debido resistir tantas agresiones, injurias, amenazas y mutilaciones como México. En nombre de México y de todos los países débiles les digo. Señores, no creo en sus garantías. Creo en la supervivencia de mi patria. Y voy a demostrar con apego a la ley qué suerte espera a quienes no respetan la independencia de mi país. Ustedes piden la vida de Maximiliano. Yo pido la vida de México. ¿Duele, general? No sé, majestad. Es la primera vez que me fusilan. Mi general, no sabía que era tan largo.
importa que no me escribas. No importa. Yo sé que estás muy ocupado. Eres el emperador del mundo. El soberano del universo. El soberano del universo. El soberano del universo. No hay fuerza que valga cuando un país está dispuesto a dar la vida por la libertad. Pero nosotros deberemos vencer una y otra vez. El imperialismo podrá cambiar de nombre, pero no de propósitos. El imperialismo perfeccionará sus armas. Y nosotros deberemos redoblar la resistencia. La lucha se renueva.